un poco más de 10 años, en el año 2001, te acordarás que hablábamos de los productos bandera y cuando se planteó como producto bandera la gastronomía, hubo quienes dijeron, eso es un imposible, o sea, la gastronomía no es un producto de exportación, la gastronomía no debe de ser un producto bandera. Pero terqueamos varios para que así fuera y se logró incluir a la gastronomía como uno de los productos bandera. Y creo que hoy día todos los peruanos reconocemos en la gastronomía, en nuestra cocina, como uno de los principales productos de exportación, servicios de exportación, y estando acá nuestro canciller, él coincidirá conmigo que de repente es nuestro mejor embajador, porque cuando uno sale fuera del país le hablan del milagro económico del Perú, pero el tema más importante de conversación es la gastronomía de nuestro país. Hace muy poco tiempo hemos sido reconocidos por el World Travel Award como el destino turístico gastronómico más importante del mundo, y que eso es de alguna manera lo que hoy día estamos celebrando, más que celebrando, utilizándolo, por decirlo de alguna manera, como una excusa para decirle gracias, señores cocineros, gracias a ustedes. Hoy día nuestra biodiversidad está siendo de alguna manera también reconocida. Ese conocimiento tradicional que tiene miles de años, que ha sido transmitido de una generación a otra, también está siendo tributado. Nosotros vemos esto, como se dijo, como un punto de partida. Este año vamos a tener eventos relacionados a la gastronomía muy importantes. El World Travel Award, que es como el Oscar del turismo, va a celebrar la versión sudamericana en nuestro país y va a celebrar los 20 años de premiación que ha venido haciendo a lo largo de distintas partes del mundo. Adicionalmente, vamos a tener una de las premiaciones más importantes del mundo, en un evento que se va a hacer en el segundo semestre, que es específicamente para el tema de gastronomía. Por eso nosotros decimos que es un punto de inicio, porque el turismo, la gastronomía, están estrechamente vinculados. Usted, presidente, recordará que hemos lanzado el programa Al Turista Lo Nuestro, que lo que busca es promover que hoteles y restaurantes consuman o compren a los agricultores, a los ganaderos, a los pequeños artesanos de su localidad. Empezamos en Urubamba, en el Cusco, se ha extendido ya a toda la región Cusco y esperamos comenzar a hacerlo en otras regiones. La siguiente región es Arequipa. Ya hay instituciones como la Fundación Clinton que ha dicho queremos invertir en este proyecto, porque la gastronomía es una actividad que de alguna manera permite que esta inclusión de la que hemos venido hablando sirva para que los pueblos se unan. Vamos a trabajar de la mano con el sector privado para hacer de la gastronomía un vehículo que nos permita entrar a otros mercados del mundo. Y para poder hacerlo, y ustedes saben que estamos convencidos que el Perú tiene la mejor gastronomía del mundo, y para poder vender algo hay que realmente creerlo, y estamos convencidos que la gastronomía lo es, tenemos que asegurarnos que esos restaurantes que hoy día están de alguna manera entrando en el mundo entero, cuando uno va a Madrid hay más de 100 restaurantes de comida peruana, unos que son muy buenos y otros que todavía les falta. Entonces, a esos que les falta, queremos trabajar el tema de capacitación de los cocineros que van a estar en los restaurantes afuera, porque son de alguna manera como centros de difusión, de promoción de nuestro país.
vamos a trabajarlo junto con APEGA y con otras instituciones como Senfotur. Y algo que también queremos hacer es hacer una guía. Una guía de repente parecía la guía Michelin, en la cual nosotros vamos a decir, estos son los restaurantes en París, en Nueva York, en Tokio, en Lima, que nosotros decimos que son representativos de la gastronomía peruana. Para eso los restaurantes podrán todos pedir que sean evaluados y los que merezcan estar en ese estatus porque cumplen con las normas sanitarias, porque se respeta la tradición, se respeta y se atiende bien al turista, al cliente, al comensal, esos tendrán ese sello. Es una zanahoria, una motivación para que los estándares de los restaurantes de nuestro país se incrementen. Esto nos va a permitir estar en esta línea, en este trabajo al cual se ha hecho ya referencia y seguir desarrollando y hacer que esta cocina, la cocina peruana, sea admirada por todo el mundo y que sea ya el tema de conversación que tengamos siempre, que nos sintamos orgullosos de ser peruanos y de saber comer rico. Muchísimas gracias. En estos momentos, el ministro de Comercio Exterior y Turismo hace entrega al señor presidente de la República del trofeo de mejor destino gastronómico del mundo, otorgado por el World Travel Award. Precisos instantes en que el ministro de Comercio Exterior y Turismo hace entrega del trofeo otorgado por el World Travel Award, premio auspiciado por el Wall Street Journal y otros importantes medios, y de esta manera se reconoce a nuestro país como el mejor destino turístico culinario del mundo. Haciendo referencia a lo dicho por el ministro de Estado, el Perú, hablar de Perú es indiscutiblemente hablar de gastronomía. Palabras ahora del primer